Yo creo que lo que hemos hecho mayormente es darle esa factibilidad de que esos caminos sean carrozables. Y para eso usted no necesita estudios. Cuando usted quiere aperturar una vía nueva, ahí sí necesita los estudios. No, no, jamás se le niega a nadie. Usted sabe, licenciado, que cuando se pida cualquier oficio, bueno, son públicos y se tiene que dar a todas las personas. Estudios, ya. Puedo acceder yo el día de mañana para que luego vaya y nosotros podemos hacer los fiscales y a nadie se lo ha entregado, según me ha manifestado. Si usted va, nosotros le vamos a entregar esos estudios que hicieron. ¿Tiene los documentos, señor alcalde? Por favor, estamos hablando de los documentos, como me ofreció hace 2 meses de las carreteras, que aún no me hace llegar los documentos, señor alcalde. Para armarme polémicas aquí, yo creo que en este nuevo año, nosotros vamos con pasos firmes, como todos los años, y siempre con el corazón. Siempre con el corazón y el sentimiento puesto en cada uno de los estudiantes. Thank you.
Es así que el día de ayer ya se realizó el operativo en el cantón Quilón, obteniendo como resultado la detención de dos ciudadanos y de igual manera en el interior del inmueble se encontraron varias evidencias como documentación, cheques y otras documentación más que lógicamente certifica y más que todo nos asegura la actividad ilícita que estaban realizando estos ciudadanos. Yo creo que este es un trabajo, el resultado de este es un trabajo fruto de una coordinación llevada a cabo con la Policía Nacional, con el Consejo de la Judicatura y con la Fiscalía. Y además de eso hemos obtenido la detención provisional de dos personas aproximadamente a las 2 de la mañana. El día de hoy a las 8 de la mañana hemos pasado a la respectiva audiencia de formulación de cargos, el juez ha concedido la prisión preventiva y ha habido la etapa de instrucción en donde la misma continuará por 90 días en el cantón Girón. Y no descansaremos hasta meter al último usurero en la cárcel, porque este tipo de delito no solo lesiona a una persona, lesiona a la sociedad en su conjunto. Para la parroquia de la Asunción, el día de hoy estamos de fiesta. 161 años de tradición, 161 años de trabajo, de esfuerzo de nuestra gente emprendedora que ha visto crecer. Nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta tierra y ser parte de la misma. Bueno, el motivo de este retraso es por la necesidad que nos encontramos en este momento en que nos vemos con gran demanda de niños. Pensamos en una readecuación del instituto en lo que eran los baños, eran internos anteriormente, ahora estamos tratando de sacarlos afuera. Para eso se dio este motivo del retraso de clases, porque este trabajo se retrasó, era de hacerlo en las vacaciones, pero no se pudo hacer. HG, paciente masculino, 35 años de edad, signos estables, el nivel de la frente, herida cortante profunda, más o menos unos 15 centímetros, nos informa que le han cortado con un vidrio, una gresca. ¿Qué es lo que sucede con el señor, usted le conoce? ¿Qué pasa? Que el muchacho frecuenta aquí en esta zona solo tomando, tarde y mañana, cuando se toma se pone agresivo y agrede a las personas. El otro día un chico morocho lo mismo le había cortado con un pico de botella, algo así. Lamentablemente las personas que no tienen conciencia prenden candela en los chaparrales y se nos ha ido. Hoy día hemos tenido 3 incendios forestales, de los cuales se ha apagado los 2, estamos ahorita en el tercero trabajando. Está medio dificultoso ya que es una pendiente y lamentablemente tenemos la caída de un compañero. Estamos tratando de hacer el rescate. Estábamos trabajando con los compañeros en la parte de acá abajo que es medio poco pendiente y un compañero se nos cayó el día de hoy. El compañero Javier Delgado estuvo de pitonero. Y cada vez son los incendios más consecutivos, son más provocados. La distancia, tenemos poco personal aparte y es también peligroso para nosotros y para nuestros compañeros. Este informe de labores
no solamente está obligado el alcalde, este informe tiene que hacer todas las autoridades, incluyéndose el comisario nacional, jefe político, todos los que son autoridades públicas tienen que estar aquí y tienen que dar un informe a la sociedad. Que venga el señor comisario a ver qué función está cumpliendo, que venga la señora jefa política, ¿por qué no los jueces? ¿Por qué no el fiscal? Aquí se han dado muertes, robos que se dan a diario, y solamente la policía, ¿qué hace? Va, toma nota, investiga algo y se olvida, en 8 días se olvida. No podemos cambiar los destinos de nuestro cantón, de nuestro Girón querido, si seguimos haciendo lo mismo. Si queremos lograr el desarrollo, si queremos lograr esos cambios, tenemos que actuar y tenemos que cambiar lo que venimos haciendo. Nosotros en esta administración hemos trabajado por la salud, por la educación, por la vialidad, por la productividad, el deporte y el turismo. Que coloquen a Girón como un polo de desarrollo, que a Girón sea conocido realmente porque se está haciendo proyectos que se está dando a conocer a nivel nacional y a nivel internacional. ¡Orgullo para ustedes! Debemos reconocer como representante de este cantón que se han cumplido algunas obras por parte de la municipalidad de interés ciudadano, tanto urbano como rural, como son la apertura de nuevas carreteras o vías a lugares olvidados por las anteriores administraciones. Señores, para no cansar, ya hemos avanzado, está un almuerzo servido. Proyecto de Mamachuca, donde consta solo la intervención de la municipalidad, cuando también el gran parroquial está haciendo su inversión. Porque realmente, yo escucho, estamos en proyecto del agua potable de Chichil, estamos en proyecto del alcantarillado de Anchuma, estamos en proyecto del alcantarillado de Miloma. Señores, ya estamos acabando la administración. Vamos a seguir dejando el papel. Yo no necesito jactarme de una horita de $9,000, disculpe, o $10,000 para decir esto hecho. Espero que si mis palabras sean manifestadas no lo tome mal. Pero yo me refiero al sistema de alcantarillado, que se quedó a trabajar por el municipio con nuestro presupuesto. En la información que recién pasaron en pantalla, usted habló que apertura de vía de Masa Grande a Zapata. Yo creo que eso no es, pero bueno, eso no va al caso. En Zapata hace falta mucho más alcantarillado y eso nosotros lo hemos hecho en los estudios. Que nos ayude con el lastrado de nuestra vía, porque nuestra vía, usted sabe, ya va a llevar el tiempo. Hicimos un recorrido con los técnicos de la prefectura, midiendo cuál es el recorrido que tenemos hasta allá. La asignación año 2014 por parte del gobierno central. Tenemos 2.274.228. Y esto sí es una primicia que lo tengo que decir aquí públicamente. En este viaje, uno de los inversionistas dijo, ¿cuáles son los proyectos que tengo? Tiene, señor alcalde. Dije, el proyecto del turismo, tanto que se burlaba, el teleférico. Dijo, ¿por qué no? Si va este proyecto del parque productivo, ¿por qué no? El otro que quiere invertir en salud, construyendo un hospital. Y el otro que quiere trabajar en lo que es la universidad. Pero hay algo más. Buscar el área, un lugar en donde nosotros podamos hacer un aeropuerto. Y decía este inversionista, yo le hago el aeropuerto. ¿Quién es usted? Yo soy el que hice el aeropuerto de Quito. Sí, causa risa, ríase compañeros. Pero de estas ideas, de estas locuras, nació realmente los grandes proyectos. ¿Sabe lo que decía este inversionista? Debe 400 hectáreas y le hago un aeropuerto internacional. Debe 200 hectáreas y le hago un aeropuerto local.
En esta mañana nos congregamos en un evento lleno de simbolismo, en el que se funden la excelencia académica, el civismo y la identidad estudiantil. Tres valores de gran importancia para la formación del estudiantado del Colegio Ciudad de Girón. Y al igual que en nuestro establecimiento, se repiten en todas las instituciones educativas de nivel secundario de nuestro país. Este evento, la proclamación de abanderados, porta estandarte y escoltas, normalmente se realiza el 26 de septiembre de cada año, que corresponde al día de nuestro símbolo patrio, es decir, el día de la bandera. Primero, designar abanderada del pabellón nacional a la señorita Patiño Mendoza Jennifer Samantha. Hoy que estamos coincidiendo, y según el reglamento, pues coincide también con el día de la bandera. Una vez realizado el cuadro de notas y carpetas, la comisión clasifica a las 9 primeras estudiantes con mayor puntaje y en consecuencia acuerdan declarar abanderadas y escoltas en el siguiente orden. Primer puesto, abanderada del pabellón nacional, señorita Mayra Rebeca Quituizaca Morocho, promedios 20 en disciplina, aprovechamiento 9.83, equivalente a sobresaliente.